Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva edición de Dime qué lees, un espacio que busca promover la lectura y crear redes de lectores. Amo cierta sombra y cierta luz que muy juntas, creo yo, azulan. Las casas profundas de los muertos, amo la llama y el cabo de la sangre, porque juntas son el mundo. Este es un extracto de Nocturno Terrenal, uno de los poemas que conforma Reinos, el primer poemario del poeta peruano Jorge Eduardo Eielson, quizás uno de los más notables de la generación del 50. Con Reinos, Eielson gana el Premio Nacional de Poesía a la edad de 21 años. A partir de allí va a empezar una carrera fructífera en el mundo de las letras y las artes, pues Eielson no solo experimentó con la poesía, sino también escribió novelas, hizo pintura, escultura. Era un gran amante de los quipus y estos nudos con los cuales se obsesionó. Eielson abandonó joven el Perú y se fue a radicar a Europa, donde paseó su arte y donde escribió la mayor parte de su obra literaria y artística. En esta novela, el escritor colombiano Héctor Abad Facholinche reconstruye la historia de su familia y sobre todo la de su padre, un doctor que era defensor acérrimo de los derechos humanos y promotor de la igualdad social, que fue brutalmente asesinado en Medellín, Colombia, en 1987, luego de muchas denuncias contra grupos paramilitares. El olvido que seremos es precisamente un homenaje a este personaje, a esta figura bondadosa, desde la mirada del hijo, cómo reconstruye sus relaciones familiares desde la niñez, adolescencia, juventud, y cómo va construyendo un modelo, un arquetipo de padre, de ejemplo a seguir. El olvido que seremos es también un excelente ejercicio de memoria contra la violencia. Y el escritor hace, dentro de la novela, hace una reflexión, ¿no? Porque al final el paso del tiempo, digamos, va borrando las huellas y va borrando la memoria, ¿no? Por lo que es importante conservarla. Este libro fue uno de los más vendidos durante su publicación en el 2006, ¿no? Y se han hecho muchos tirajes y ya ha sobrepasado los 200.000 ejemplares vendidos. Bien, y así llegamos al final de esta edición, pero antes los dejo con esta recomendación. El libro que quiero recomendar se llama Cuentos infantiles políticamente correctos de James Finn Garner. Se trata de una reescritura de cuentos como Caperucita Roja, Rapunzel o Los Tres Cerditos, con un narrador que está hiperconsciente de los mensajes machistas, racistas, especistas que puedan contener estos cuentos. Y lo hace de una manera tan exagerada que es muy chistoso. Y lo que me gusta es que desde la comedia nos invita a pensar en qué mensajes heredamos de la cultura popular y no los cuestionamos justamente porque vienen del folclore.